así. Lo que pasa es que cuando estábamos en la mesa ahí, estábamos conversando y que no entendíamos como la dinámica. Mi pregunta, con esto que ha explicado algo de nada, más o menos queda como claro dónde, sí, dónde, para dónde vamos, sí. Cómo se ha ido, sí. Sí, queda más claro. Me gustaría, ya lo habíamos mencionado en el trabajo anterior, que hubiera más planificaciones, así más acotado, para que fuera más provechoso cada reunión. Más acotado de... Los tiempos, como que hubiera planificado, o sea, de esta hora hasta ahora, somos de 9 a 10, trabajo en equipo, conclusiones, para que, porque pasamos casi toda la mañana hablando del tema del estudio. Ya, miren, en la primera diapositiva que presentó César, ahí estaba toda la agenda de la sesión. Hemos tenido un mes de vacaciones en el que no se ha realizado la sesión y por lo tanto veíamos súper importante que en la sesión 6 hiciésemos una retroalimentación de todo el proceso para ver en dónde estábamos, recordar y enfocarnos a continuar trabajando. El tema del estudio es súper importante porque es uno de los productos y es uno de los productos que tiene mucha fuerza dentro de la mesa y que debido a que desde la última sesión en la que estuvimos hasta ahora ya hemos podido hacer la evaluación de los actores que se presentaron para hacerlo y tal, y debido a los acontecimientos del tema económico, había que llevarlo. Sobre todo porque este es nuestro espacio para poder comunicar todo lo que sucede y a veces se requieren tiempos un poquito más amplios porque después nosotros nos vamos y la comunicación sigue por correo electrónico, pero aquí hay que aprovechar para solventar absolutamente cualquier duda que haya. Y el tema del estudio es algo que es muy importante, por eso se dejó más tiempo, pero en los tiempos, por la hora, yo creo que sí, estamos cumpliendo exactamente con ello. Y considerando eso, ustedes han visto por lo que está exponiendo Almudena, nos va a tocar tareas súper concretas. O sea, paso a paso, y vamos a tener incluso que considerar acción intermedia, o sea, entre sesiones, algunas actividades de búsqueda de información. Entonces vamos a tener efectivamente, y acogiendo la observación, una lógica más ejecutiva, más de construcción y de trabajo así muy concentrado. Así que gracias. Es importante, estamos en medio, entonces ya más dos meses de parar, teníamos que hacer una reactualización de varias cosas. Pero además que coincidía con que era la sesión 6 de 12, claro, el 50%. Hay que revisar eso. Claro. Sí. Así, una impresión, uno se pregunta de dónde salió todo esto. Y qué interesante es saber qué es el levantamiento de lo que conversamos en cada mesa. Entonces se tiene tremendo valor porque nosotros mismos hemos elaborado esto y lo que estoy, porque no han sido cosas que nos han propuesto el PNUD o la mesa técnica, sino que es lo que hemos levantado gracias a este tipo de conversaciones. Así es que para mí es tremendamente valioso abajo. Bueno, es ustedes, todo el trabajo, sí. Exactamente, y sí. Es parte del empoderamiento, es decir, esto es nuestro, va a ser nuestra línea de base para seguir trabajando y ver qué proyectos se... Después algo así vamos a ver en los papelitos que están ahí, que es producto de lo que trabajamos. Actualizar. Gracias. Dos puntos solamente para terminar. Bueno, yo les pido que como es el primer taller de Ana, le demos un aplauso. Gracias. Se lanzó a la mesa, ¿cierto?, la pregunta si lo que se había considerado como análisis de riesgo en el punto 1.3, la diapositiva de los gráficos, ¿sí?, donde aparece sequía, incendio, actividades mineras, ¿sí?, contaminación del aire, gracias. Si la mesa quedaba en acuerdo con esos cuatro... Sí, cuatro amenazas previsadas. Sí, la calificación de la amenaza. Claro. Aquí, por lo menos en la comuna de Colina, en el aire, cuando uno conversa con vecinos de acá en general, siempre se habla de la contaminación del agua. Y no aparece. Sí, ¿no? Pero vamos a tener esa en el Napa, habría que poner agua superficial también. Y habría que... Pero que al final... Es que se analiza también como se analiza en frecuencia, cobertura, o
a lo mejor el punto está de la variable, a lo mejor no queda en las primeras, pero sí está, sí está en la línea de contaminación. Los 25 sí. temas sí está. Sí. Ya. Sí. Vamos a mandar esa información. Sí, y no hay problema para que vuelvan a tener, ¿sí? Aunque les enviamos siempre las PowerPoint y si revisan, está el de las amenazas donde están las 25, pero lo podemos incluir en ampliar y poner todas. Y los vecinos de Colina, porque uno siempre anda con esa idea en la mente que está todo contaminado. Mire, ¿sabes qué? Nosotros también, lo que dicen, porque nos quedó, cuando hablan de la infiltración, claro, de Napa, ahí como que nos quedó claro, nosotros sabemos. Se había hablado de la contaminación, pero en estos momentos en aguas superficiales, o sea, yo creo que hay que colocarlo. O sea, infiltración en Napa, pero... Habría que considerar lo que dice también de los niveles de cobertura, intensidad. Claro, sí. O sea, ahí estamos... O sea, no olvides, no se olvide una cosa. ¿A qué se está estableciendo un orden de prioridades para ver cuáles son las que más afectan según su magnitud, su frecuencia, su intensidad, su cobertura? Pero eso no quita que, por ejemplo, el tema del agua aparezca y sea necesario trabajarlo. Sí. El estudio yo creo que nos va a dar luces si es una percepción nuestra o realmente es. Eso es demasiado claro. Por eso es bueno al final. Parece que el señor Tomás lo dijo, al final analizar el estudio. Sí, eso va a ser. No, una sesión. No, pero va a ser más permanente. Ahí aparece como el libro de lo que se va haciendo en esta mesa, pero lo que hemos descubierto, incluso ya se planteó como parte de la actividad, es que en paralelo tenemos que tener un trabajo de comunicación, que ahí no aparece. Porque ahí estamos con la amenaza, la mortalidad, las capacidades, todos los recursos, pero la comunicación de la mesa hacia las diferentes personas que son parte de la provincia no aparece ahí como parte de la secuencia de trabajo estratégico de la mesa. Pero y lo otro... Está contemplada. Es que estos son como los productos para tener el plan de coordinación y una vez que se tenga el plan de coordinación se tiene que ver la estrategia de comunicación del plan de coordinación. Ah, ya, eso, entonces, por eso en el último no lo ha puesto, porque solo estaba viendo el proceso del plan de coordinación. Pero está ahí, la estrategia de comunicación. Y eso también te hablaría de continuar con esta mesa, luego de estas dos sesiones. Claro. Que también nos aparece ahí, lo dice tú, que es parte del punto 6. Y en la estrategia de comunicación. Pero súper buena. Ya, le hemos entregado, que es parte de nuestro proceso de mejora de capacidades, porque la idea es que ustedes desarrollen capacidades y también, como se ha planteado, observaciones, críticas y sugerencias para la mesa, una encuesta. Avancen en la encuesta, pero si les parece, solamente les quiero dejar la imagen de la próxima, dato concreto, digamos. Estamos proponiendo la sesión próxima el 27 de abril, jueves 27 de abril, reunión de comité de coordinación, que somos algunos que participamos en ella, el jueves 20. Sí. Concentrada, como lo que ya hemos visto, en seguir trabajando ya el plan de coordinación para la emergencia. Ya, ese es como el tema total. El día de Charabinero. Y ahí les pedimos que por favor nos completen. 27 de abril. 27 de abril. Pero y eso... eso afecta a los carabineros, pero a un servicio. Corte de calle, a lo mejor. No, la de coordinación el día 19 también va a ser acá. Sí, el día, sí, la semana anterior acá. O sea, el 20. 20, que el 19 es el día del censo y hay que estar todo el día en casa. Sí. Pensando. Sí. También. Entonces va a ser aquí, ¿verdad? Sí.